de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos el misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues los que puedan se sientan, ¿verdad? Y los que no, de pie escuchamos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así acordaba de que Dios era su autoridad, el Dios altísimo, su redentor. No olvidemos las hazañas del Señor. Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua, su corazón no era sincero. Con él ni eran fieles a su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor. Pero él sentía lástima de ellos, les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor. Ustedes saben bien cómo muchas personas que cargan cruces injustamente, trabajos mal pagados, desempleos constantes, acciones de injusticia, y esas cruces a Jesucristo no le gustan. A Jesucristo le gusta que carguemos esa cruz, pero desde el amor, desde una entrega constante a lo que hacemos cada día. Y nosotros sabemos bien que cuando actuamos con responsabilidad, donde quiera que estemos, nos cuesta trabajo, nos cuesta tiempo, nos cuesta dedicación. Pero cuando nos valen las cosas, nos olvidamos de tomar la cruz que viene de Jesucristo. Jesucristo tomó su cruz para salvarnos, dice el Evangelio. Jesucristo tiene una dignidad más grande que la que a veces la sociedad nos hace creer. Y ustedes bien saben cómo hoy el día de la cruz se ha malbaratado, se ha hecho algo comercial. Ahora si vamos a los lugares de buena o de mala vida, vemos que están llenos, llenos. Incluso ya hay hasta ofertas, el paseo del albañil, el paseo del trabajador, y agarran el puente hasta mañana, pasó a llegar a sus casas. Fíjense esas cruces, esos festejos, a Cristo no les gustan. ¿Por qué? Porque esas personitas dañan a la familia, esas personitas causan problemas en los hijos, esas personas son un dolor de cabeza para las esposas, para los papás. ¿Por qué? Porque tienen la cruz. Líbranos, Señor, a todos los...